buenos días, aquí la Alameda Mojada, como siempre. Que hoy es día de lluvia, está todo encharcado. No hay ningún patito, creo que al fondo sí, pero no se ve. Pero está preciosa, igualmente está preciosa cuando llueve. Pues muy buenos días, bienvenidos a mi canal Los Desastres de Anaís. Hay un vídeo un poco diferente. Y vamos allá. Tengo que coger el autobús otra vez. Está bastante decente, 1.49. Diría así. Y hay mucho tráfico para ser día de diario y con lluvia. Las otra vez, la de la... ¡Qué mal hablo! Se han medio caído ya las flores la otra vez. Pero nacen otras. Pero una penita. Aquí van a nacer otras. Pero es una pena. Debió ser con algún temporal. Bueno. Aquí estoy esperando al autobús, que pone que pasa cada 20 minutos, ahora me pone 24 minutos y no ha pasado. ¡Ay! Tuve que salir corriendo, que estaba el autobús ahí. Llegó. Cuando llegué a la parada me ponía que no había información sobre las líneas y poquito después me ponía que en 24 minutos llegaba al siguiente para volver a casa y tal. Y cuando estaba grabando, iba a empezar a hablar, y cuando me giré vi que estaba el autobús y tuve que salir corriendo al autobús. Os grabé un poquito del autobús, del trayecto, para que vieseis más o menos un poquito el centro de Santiago. Fue un poco loco. Fui al médico, al digestivo. Ya sabíamos que la resonancia había salido bien, porque primero la había mirado yo en la aplicación y segundo me lo dijo el médico de cabecera. No me han soltado, pero por lo menos ya hasta febrero no tengo que volver. Hasta 2024 no tengo que volver. Me mandaron una analítica 15 días antes, siempre me mandan así. Y si tengo alguna molestia, tomar Intestifal, que es
un corticoide suavecito para el Crohn, así para la inflamación intestinal. Pero es muy suavecito y me dijeron, tómatelo una semana, si tienes molestias, tómatelo una semana y ya está. Ya me dieron la receta de una caja, trae como 50 y pico. Son unos sobrecitos que granulado que se pone en la boca y después se traga con bastante agua por la mañana temprano. Pues eso. Porque por lo demás, a ver, estoy bastante bien de lo que es la inflamación intestinal. No hay rastro de ella en la resonancia, aunque en la analítica sí, muy, muy, muy bajita. Pero bueno, no pasa nada. Yo de eso me encuentro mejor. La verdad es que casi ni me da molestia. A veces algún dolor o algún día que voy de más y esas cosas, pero aparte de eso no, estoy bastante bien. La cabeza le dije, mira, si no hay problema, que estoy tomando, bueno, me he inyectado Yovi y tal. Me dije que no, que estaba bien. Manda a mi hermano a hacer la compra, fue al Gadis nada más. Creo que se pasó por el forro de los cojones un poco la lista, pero bueno. Típico. Compro pan. No, no está el piquete. Con pan. El enchevre, que me preguntáis mucho qué es. Enchevre significa algo auténtico, algo tradicional, algo del país. Le pusieron ese nombre porque queda bonito, la verdad. Bueno, son unas artesanas de toda la vida. Enchevre. 91 céntimos el pack de dos. Ay, le pedí leche. Lo que quería mi abuela, Puleva Omega 3, se la compró con lactosa, pero da igual. Presencia, 1,89 €. Tomate frito, según la última vez que fui, 47 céntimos. La última vez que lo compré, digo. Y compró. Le pedí tiburones coditos y me trajo estos Barilla Orequiete, que son orejitas, Orequiete. Creo que es la traducción, orejitas. No los he probado nunca. A ver, es Barilla, es bueno. No sé cuánto cuesta. Son como, parecen conchitas, pero no sé, orequiete. A lo mejor me estoy suponiendo de más con la traducción. Pasta alimenticia de sémola de trigo duro. Llaman durum en inglés, entonces no sé, durum, eso es algo turco, no sé, bueno, ni idea. Orequiete, tiene forma entre orejas y conchas, ni idea del precio, yo creo que es sobre los 2 euros. Yo quería nada más los tiburones o coditos de marca blanca, pero bueno. Cosa de eso. Nada. Otra bolsita más para la bolsa madre de bolsas. A ver. Se lo paso por el forro del ojo. Voy a tener que bajar, ¿eh? De tonto. Chuletas aguja de cerdo, me compro una
yo le había pedido las surtidas, esas las ofertas, 5,90, 195 gramos a 1,13 €. Dos traseros de pollo, ay Dios mío, que hoy estaban de oferta. Ay Dios. €5 el kilo. Costaron 4,15. Estaban de oferta 2,55, creo. Porque siempre ponen dos tipos de muslos de pollo, los mamones. Ay, Dios. Pedí de menta, sin azúcar, mentolín. No sé cuánto cuestan, pero esto llega casi a los 2 €. Compró, esto sí lo compró bien, 100 gramos de carne picada de ternera y 200 de cerdo. La carne picada, de verdad, sin aditivos, a 11,45. Costó 1,20 € y 225 gramos de carne picada de cerdo sin aditivos a 6,50, 1,46 €. Esto sí lo compró bien. Queso rallado, que debes rondar sobre el 1,40 €, que es un polvo, pero se compró una Coca-Cola para él, 1,25 €. Y filete de espaldilla. Ternera gallega suprema al kilo, 480 gramos, 15,25 el kilo, 7,32 €. Y ya está. Y le pedí que el acompañante le puse patatas o algo así, y algo de fibra. Y no me ha comprado nada. Y se va a trabajar ahora, así que tendré que bajar yo. Una vez que iba bien de tiempo. Pone 5 € el kilo. Y 15 €. A ver, que estarán buenos los filetes de espaldilla de ese tipo, croca o babilla, pero ay, cómo lo dijo. Madre mía. Y para él se compró unas pizzas en Bocalino porque se va a trabajar. Y se las llevará al trabajo, supongo. Hoy comen el trabajo. Uf, hubiese preferido la pizza, ¿eh? Que por cierto, cuestan 1,70 € cada ración de pizza. Bueno, menos mal que no me cambié la ropa. Voy a mirar a ver si encuentro algo así para acompañar. Si no, tendré que bajar. Si bajo, os lo pongo al final del vídeo, lo que sea. Porque creo que tengo ahí una de, aún de, ¿cómo se llama? Un cacito de, ay, Dios mío, qué impresión.
Yo me desmayo, si compro esto, yo me desmayo ahí en el supermercado. La verdad. Un cacito de quinoa, tengo arroz, puedo mezclarlo. Que queda rico. ¿Qué más tendré? Tengo más pasta. Patatas no tengo ni una. Déjame mirar algo. A ver, esta es la lista que le pedí. Palmas, lo que quiera la abuela, papel higiénico compacto que nos lo trajo, cuatro chuletas, trajo una y dos filetes, dos traseros de pollo, caramelos mentos en azúcar, patatas, pasta, tiburones o coditos, tomate frito, carne picada y queso en polvo. Tampoco era tanto. Ahora tengo que bajar. Si no, bueno, mezclo eso, a ver. Y ya está, no compro más. 72. Seguro que ya se llevó todo, casi todo el presupuesto. Pero seguro. Ay, que me voy a cortar por encima. O me voy a cortar con los traseros con la bandeja, los traseros del pollo. No, no digo nada. Jesús. Qué bueno. Las noticias, aparte de las mías y tal. La rodilla ya está un pelín mejor, la pierna, así, porque tenía dolor articular. También puede ser la lluvia. Que está así el día. Bueno, ya lo habéis visto también. Ahora ya va a dejar de llover, ya van a empezar a subir las temperaturas. Este fin de semana, ya domingo, lunes, ya dan veintitantos grados aquí, así que por lo menos a ver si para Bandioquín que le haga mejor tiempo. Así por la espaldita que está un poco fastidiado. Estoy mirando, ya fuimos al veterinario, pero aún así quiero mirarle así. He visto gomitas estas, como unos premios que se da uno al día, así, que son como antiinflamatorios, se llaman Mutilva, que los venden en el Corte Inglés, que es natural, para articulaciones, digamos, para el dolor. Antiinflamatorio analgésico. Me pone que vale para perritos de edad avanzada, con problemas, que no aceptan bien los demás. Tenía que habérselo preguntado al veterinario, pero bueno. Si vosotros usáis esas cosas, me decís. El pobriño está sin medicamento alguno, le dijo nada así. Y me duele verlo. Creo que le compraré la bolsa de agua caliente. Y duele, es que duele. No me gusta nada lo de que sufre. No me gusta. Además, estoy ayudando un poquito a caminar porque le está costando. Pego un bajonazo, la verdad, últimamente. Espero que con el buen clima, con el buen tiempo, resurja como el ave Fénix, el perro Fénix. Y yo creo que sí, porque justo casualmente es que ha venido este temporal. Ya sabéis cómo afecta la humedad a los huesos.
Ha bajado temperaturas, ha subido la humedad y jodido. Lo demás. Bueno, le quito todo, sí. Pobre, le quito todo. Está pelo. Ayer le puse la pipeta. Ya tengo que mirar las nuevas pipetas porque comprar nuevas pipetas. Ya se me han terminado. Y he visto que han subido muchísimo de precio. Yo compraba las Frontline. Y llegaba a comprar a 19 euros. Están a 28, 29 euros en el Corte Inglés, que es donde las conseguía más baratas así de comprar físicamente. Está todo igual de caro. Y estoy viendo que, por ejemplo, las Advantix de Bayer están igual de precio, más o menos igual de precio que la Frontline, y trae una más. Y protege contra el flebótomo este de la leishmaniosis o leishmanía. No sé si comprar el Advantix ya directamente. Trae una más y es muy buena marca. También está la Vectra 3D, pero esa no tengo referencia. Entonces, no sé, el Excalibur no se lo voy a comprar porque, a ver, no es un perro que ya esté para ir al campo y retozar en la hierba. A ver, no va a coger así más pulgas, más garrapatas, más que las que hay en ciudad. Entonces creo que compraré las Advantix. Porque al mismo precio me trae una más y es Bayer, es muy buena marca. Aparte de eso, las noticias, lo de las filtraciones que detuvieron a un chaval de 20 años por filtrar cosas del Pentágono, que por cierto se llama Jack Teixeira, ese apellido puede ser o gallego o de origen portugués, porque ese apellido lo hay en Galicia. Y lo hay en Portugal, lo hay en Brasil. En los países lusófonos, puede que haya un origen. Seguramente, no sé si es que era gilipollas o pro-Putin, quizás el enemigo en casa. Porque, a ver, ¿a quién se le ocurre filtrar algo del Pentágono? Porque, o pudridito en la cárcel. O, además de que debe ser alta traición en un tribunal militar, seguramente. De verdad. No hay que ser muy listo, muy listo para saber que no hay que hacer ciertas cosas en la vida. Lo demás, así, es lo de los meteorólogos, están hablando de lo de la sequía. Yo espero que llueva, que yo que sé, que caiga un milagrito, por lo menos que llueva, que se pueda rellenar algo los embalses. No que llueva es porque que arrase todo, porque la tierra está seca y no va a chupar tanto el agua primero. Entonces, no va a drenarla primero. Entonces que llueva poquito, que se vaya empapando y después que llueva bien, que no destroce nada, pero que llueva seguido. Bueno, no sé si es mucho pedir, pero por lo menos por pedir lo que no quede. A ver, más noticias, así no he estado muy pendiente, creo que acaban de aprobar algo de, o han hecho un acuerdo de la ley de vivienda. No sé en qué consiste, porque lo escuché de refilón. Creo que fue un acuerdo entre el PSOE, Esquerra y Bildu. No lo sé. Creo que fue así. Y a ver, si trae cosas buenas y, por ejemplo, bajan los precios del alquiler. A ver, no. Si baja me viene mal a mí. No, a ver, no, tampoco se va a poner ahí.
Un piso de para millonarios, no, joder. Un precio normal. A ver si voy un día de estos. Estoy pendiente de Bandy, estoy pendiente de mi madre, estoy pendiente de mi abuela, entonces, a ver. Si saco un huequito. Porque me da pena, Bandy Quiñón, porque necesita ayuda para ir al baño un poquito ahora. Al baño, hacer sus cosas. Y espero que por lo menos cuando pase la humedad tenga más fuerza. Que le suele pasar, cuando está, cuando llueve. Los empapadores son una maravilla, la verdad, los abanindas. A ver, yo mañana, aún tengo bastantes, pero mañana compraré los otros, ¿cómo se llaman? Los de cuna, los de bebé. A ver qué tal son, porque, a ver, por probar que no quede. Miden lo mismo, no sé si absorberán más o menos. Yo creo que absorberán más los abanindas. Pero bueno, si hay que cambiar uno más, quizás me cunda también. Acabo de preguntarle a mi hermano y compró patatas y están en el congelador. Así que ya le iba la capa, cabrón. No. Bueno, ¿de qué estaba hablando? Antes que me quedé. Ah, de lo de la ley de vivienda. Que hay muchas casas vacías. A ver, sí. Muchas. Por lo menos que se descongestione el problema, porque en Santiago, por ejemplo, hay mucho problema con el alquiler, en Madrid está carísimo, en Barcelona, en las ciudades normalmente está carísimo, en el campo hay muchas casas vacías, que a lo mejor una segunda vida, y quizás mucha gente se plantearía dejar la ciudad por el campo si encuentra algo bien de precio. Y claro, el problema es el trabajo en el rural. Pero yo creo que si mucha gente últimamente tiene mucho ánimo de volver al campo, quizás se pueda. Bueno, yo estoy hablando de la ley sin saber de qué va la ley. Yo me imagino que sobre eso. Estoy hablando de imaginación. Bueno, aquí ya llevo 24 minutos dándole al palique, así que mejor hablamos mañana un poquito más, ya con la compra del sábado y del domingo, que espero que estéis todos y todas bien, que os deseo todo lo mejor, la mayor felicidad, la mejor salud del mundo. A todos vosotros y a vuestros seres queridos, que si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribiros, dale a la campanita, compartid, comentad. Creo que hoy iré bien de tiempo, así que no hay problema. Es que a veces llego un pelín tarde o un poquito más tarde, dependiendo, porque voy un poco apurada. Voy un poco con el tiempo justo a veces y bueno, que hoy voy bien. Si estos 25 minutos no se convierten en 2 horas para subir. Así que bueno, que 25 minutos más lo que tengo grabado, o sea que más o menos será media hora de vídeo. Bueno, que eso, que nos leemos en comentarios, que nos vemos mañana. Así que os deseo todo lo mejor. Ya lo dije, eso lo dije ya, ya se me fue la bola. Bueno, pues eso, si no, lo de la quinoa lo mezclo, pregunto si les apetece y ya está. En lo que había apañado. Pero es que yo de verdad, en los filetes a 7,32 yo me hubiese desmayado de la impresión. Ya le comenté que estos suelen mezclarlo, lo del pollo. Suelen ponerlos juntos. Entonces a veces haces así, mira, estando oferta, coges otro y te cuela. Cosas de supermercados, que a veces pasa. Bueno, que eso. Que nos vemos mañana. Un besazo, un abrazo y gracias por estar ahí, ¿vale? Hasta mañana.